dime desalmado, dime frío, calculador, anticubano, dime lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos aquí dos semanas, ¿qué dos semanas? Meses tenemos aquí llamando a la dictadura cubana a tomar medidas a tiempo contra lo que estaba viniendo de China. Porque yo no sé si usted recuerda que nosotros hemos hablado del coronavirus desde que empezó a brotar en la ciudad de Wuhan. Que hablamos del murciélago, de la sopa de murciélago, pusimos aquí la sopa de murciélago. Estamos hablando desde el momento cero, que no se sabía que esto iba a llegar a todas partes. Y desde entonces estuvimos llamando a la dictadura cubana. Si la dictadura cubana, si todos los seguidores de la dictadura cubana, escúchenme bien, están tan preocupados por su pueblo y están tan preocupados por primera vez en la vida por la gente de a pie, pues ocúpense de los cubanos que están botados en Haití, que no tienen manera de regresar. Ocúpense de los cubanos que están botados en Cancún, que no tienen manera de regresar y están fajados en los counters de Interjet. Ocúpense de la gente que está botada en Guyana, que está botada en Panamá. En todos esos países hay cubanos que han quedado varados en los aeropuertos. Mira la diferencia entre Estados Unidos, que acaba de rescatar, mandar una ambulancia aérea y ha sacado de Cuba a un estadounidense que dio positivo al coronavirus. Inmediatamente él y la mujer fueron trasladados, según las mismas palabras de Bruno Rodríguez, fueron trasladados según todos los protocolos en su avión aislado, se los regresaron a Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos y cómo todos los países del mundo se ocupan de sus ciudadanos que están regados por ahí y en Haití, en Guyana, en Panamá, en Cancún? Hay cubanos varados que quieren, están pidiendo a gritos regresar a Cuba. Y no tienen manera de regresar a Cuba. En Haití están en el medio de la calle. Mira estos que están en Panamá. Pónmelo ahí, Sapir, ahí. Está bien. Todo el mundo aquí tirado. Muchos cubanos ya dejaron sus últimos pesitos ya para irnos ya. Ahora esto no está cerrado hasta... No se sabe hasta nuevo aviso. Allá afuera hay un busto gente también. Nadie nos dice nada. Vamos a ver en qué para esto. Te mantenemos informado ahí de todo lo que va pasando y eso. Dale, mi hermano, ahora. Mi pregunta es esta. ¿Ustedes se quieren ocupar de todos los suyos porque a ustedes les preocupan los suyos? Mira cómo están en Haití. Mira la gente en la calle en Haití. No tienen ni dónde dormir. No están ni siquiera dentro del aeropuerto. Míralos ahí. ¿Por qué Bruno Rodríguez no está haciendo gestiones y reclamando a sus cubanos? El gobierno británico fletó dos aviones y mandó tres aviones y mandó a buscar a sus ciudadanos que iban en el crucero. ¿Por qué la dictadura cubana no hace esto? No manda un avión a recoger a sus cubanos, ya que están tan preocupados por sus cubanos y que esto no es político, esto es humanitario. ¿Cómo es que los tienen botados allí? ¿Cómo es posible? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Están haciendo una estrategia, una sucia estrategia, una inhumana estrategia, porque entonces podemos entrar a analizar aquí muchas cosas. Cuando tú ves que ante lo que está pasando en todo el mundo, ante los videos, ante los reclamos, ante los testimonios de gente que está en grandes países, países del primer mundo, con sistemas de salud pública aprobados, como es el caso de España, que salen estas imágenes. Ponme la señora que está pidiendo ayuda a gritos, por favor, que está pidiendo que lleguen médicos, que le manden respiradores, que ayuden. Miren aquí, miren aquí. Sitio en el hospital, está a tope. Mi marido ya nos han dicho que está muy grave y que necesita UCI y respirador, pero no hay sitio, no hay sitio. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que se nos muera? Iban a bajarle, que había quedado un hueco
Y se han tenido que meter a uno de 44 años porque ya está viendo selección, como hace muchos años en un país tuvieron que hacer. Me parece muy fuerte que nos estén dejando morir. España, necesitamos ayuda. El mundo nos tiene que ayudar. Tenéis que enviar respiradores. Nos han llegado un audio indicando de que han tenido que cerrar el hospital, que van a poner un hospital de campaña. Están los militares. Esto es una vergüenza a nivel nacional. Esto no hay derecho. Tienen derecho a vivir porque han trabajado y porque ahora estamos en nuestros mejores años y nos están quitando la vida de nuestros familiares. Esto no puede ser. Por favor, respiradores, ayuda. Dotar a los hospitales. Los médicos no pueden hacer más. Están saturados. Ante esas imágenes, ante imágenes de los hospitales, ponme las imágenes en los hospitales de España, que no dan abasto, que la gente no tiene camas. Porque estas imágenes, señores, no son exclusivas nuestras, estas imágenes están en las redes. Como mismo la vemos nosotros, la ve la dictadura cubana. ¿Cómo no van a estar preocupados y de antemano prepararse para esto que viene? Ah, no, a última hora. Entonces, la reflexión a lo que yo me refiero, cuando uno ve por dónde van los tiros ahora y toda esta gentuza usando el coronavirus como estrategia lastimera para que le quiten las sanciones y le quiten el embargo y le quiten todo lo que está, le aflojen las roscas, que es en definitiva lo que quieren. Lo quieren mediante la gestión de café en Washington, que no sirve para nada. Lo quieren mediante la guapería esa que meten. Nosotros no nos vamos a dejar. Y ahora lo quieren dando lástima. Como quiera. Lo que quieren es lo mismo. Conseguir lo mismo. ¿Cómo esta gente no va a estar preparada para esto si se le está diciendo de antemano? Y ellos saben que no tienen recursos para esto. Entonces, ¿por qué no cerraron antes? Si usted sabe todo esto y usted le preocupa tanto su pueblo, ¿para qué usted esperar tener 28.000, 30.000 personas posibles contagiados, como ustedes mismos reportan ahora? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dar lástima? Esa era la razón por la que ustedes no cerraban los aeropuertos, por la que ustedes no le informan al pueblo de Cuba, para que exista una masacre. Y entonces de eso ustedes guindarse de la vida de los nuestros. Señores, esto da asco, esto da pena. Esto es una vergüenza que los comunistas se presten para esto. Pero es que juegan con nuestras vidas y de la de los nuestros desde siempre. Acábate de dar cuenta ya. Mira la diferencia, señores. Este es el hospital de España. Mira cómo están, que no dan abasto. Mira cómo están los hospitales. La gente está sentada allí. Pero mira la higiene, mira los pisos, mira todo. Las imágenes que llegan desde Cuba, donde está la gente, supuestamente un grupo de gente en cuarentena. Mira la diferencia, pónmelo ahí. Mira esto. Mira las cosas en el piso. ¿Están viendo la limpieza aquí? Y yo voy para allá. Mira, mira que estoy en mi novia. Mira la humedad, mira la higiene, mira todo, mira los baños. Están viendo los baños de una gente enferma. Aquí. Están viendo los baños de una gente enferma. Mira, estos son los baños de una gente enferma. No se piensa que estamos enfermos, mira. Miren para que vean la asquerosidad de cosas que hay aquí. Mira. Esto para que lo vean todo. Esto para que lo vean todo. Ya. Suficiente. ¿Dónde está el misterio? ¿Desde cuándo estamos denunciando las condiciones de los hospitales? ¿Desde cuándo estamos denunciando en qué están gastando el dinero de las misiones médicas? Los salarios que no le pagan a los médicos. Tiene que llegar. Tiene que llegar una pandemia. La amenaza de la muerte de miles y millones de cubanos, señores.
Porque si esto agarra las proporciones que ha agarrado en Europa y en España, con ese sistema de salud mierdero que tenemos nosotros, sin ningún tipo de condiciones, el entierro de los nuestros será en fosas comunes. Y perdónenme la rudeza de mis palabras, pero es así y así será, lamentándolo mucho. Es vergonzoso que pase esto. No hay que esperar, señores, a que llegue este momento para denunciar lo que está mal. No hay que esperar el peligro de que la mueran los nuestros para alzar la voz y decir que los hospitales en Cuba dan asco. Fíjate si ellos saben. Fíjate si ellos saben lo que ellos se traen entre manos. Que las fotos oficiales que ponen no tienen nada que ver con la realidad de las condiciones en las que están los pacientes. El niño de 18 meses que llegó de España con la mamá, que ambos fueron positivos. Mira las fotos que publican en las redes el Ministerio de Salud Pública. Este es el Hospital William Soler, supuestamente. Y mira las condiciones, mira las paredes, mira la cama, mira los médicos, claro, sin guantes, tocándole la mano al niño sin guantes de ningún tipo. Y las de atrás, tocando la cama, recostadas a la cama, sin guantes, sin protección. Pero aún así, las condiciones son mucho mejores. Mira ahora, quédate en casa. Nosotros no podemos, dicen los médicos cubanos. El virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, el virus también. Quédate en casa. Mira esto, caballero. Mira lo que ellos ponen en las redes. Mira las imágenes. Mira el hospital. Mira la limpieza. Mira la cama. Compáramela con el otro video. O sea, Piraín, por favor, el que acabamos de ver. Dime si esto es el mismo país. ¿Eh? Ponme las camas, Sandy, las camas. Estás obsesionado con el mojón que flota en el toile. Por favor, men, dale correr a eso. La lógica te lo indica. Por favor. Mira quién está. Mira las camas. Es lo mismo esto. Es lo mismo. Te das cuenta que están manipulando todo. Y si manipulan eso, manipulan la cifra. Si manipulan eso, manipulan el estado de salud de los nuestros, señores. Esto que está pasando no es culpa del embargo. Esto que está pasando no lleva un extra de humanidad por parte de la administración Trump. Porque la administración Trump está preocupándose por sus ciudadanos, por su país.